Sir d'amor es la 37 séptima de las 64 óperas de Donizetti y fue su primer gran éxito en el género bufo, género de ópera bufa. Donizetti tenía 35 años y se había hecho famoso dos años atrás con el estreno de Ana Bolena en Milán, en el año 30. El primer gran éxito de Donizetti había sido con Zoraida di Granata en el año 22 en Roma. Y este éxito hace que le contrate en ese momento Domenico Barballa, que era el gran empresario napolitano, era el que había llevado a Rossini a, a Nápoles. Entonces Donizetti firma un contrato con él, que bueno, es un contrato de unas condiciones de trabajo hoy nos parecerían terribles, ¿no? porque tenía que componer del orden de dos o tres óperas por año, además dirigir. Entonces, en los diez años que Donizetti está en Nápoles, pues compone nada menos que 18 óperas serias para Nápoles, dos óperas para Roma, una para Palermo y otra para Génova. O sea, un ritmo de trabajo absolutamente frenético. Entonces, ante el éxito de Ana Bolena, que se produce en el, en el año 30 en Milán, es cuando Donizetti ve la posibilidad de marcharse de Nápoles buscando ya pues, un éxito por sí mismo, sin necesidad de depender del empresario rompe entonces el contrato con Nápoles o clausura el contrato con Nápoles y se va a Milán, llega allí el año 31 y resulta que ese año 31 es precisamente cuando Bellini en Milán en la escala estrena eh, Norma y Norma claro es otro exitazo con lo cual digamos el cetro de la gran ópera romántica que en aquel momento pues casi casi lo tenía Donizetti Empieza a ser discutible a partir del grandísimo éxito, justísimo, por otra parte, que José Chabellini en ese mismo lugar. Entonces, en Milán estrena Donichetti, tratando de, de, bueno, de, de entrar en competición con Bellini, Hugo Conde de París, que por cierto el libretista es eh, Felice Romani, el mismo del elixir de Amor, que había sido a su vez el mismo libretista de Ana Bolena. Y resulta que Hugo Conde de París es un fracaso, y es un fracaso. Entre otras cosas, porque la censura prohibió pues, muchísimas partes, otras se cambiaron a todo esto cuando los propios intérpretes ya habían aprendido la versión primera. Entonces, bueno, eh, el desastre eh, por culpa de la censura hace que la obra sea un fracaso, lo cual, lógicamente, a Donichetti le produce una, una gran depresión, una gran tristeza. Pero resulta que en ese momento está en, en, en Milán. Otro empresario importantísimo que se llama Alessandro Lanari. A Alessandro Lanari le llamaban popularmente en su época el Napoleón de los empresarios, porque es que llegó a tener hasta siete teatros, controlaba a la vez siete teatros, varios de ellos que no estaban en la misma, en la misma ciudad. Y era un empresario bueno, pues, eh, muy audaz. Por ejemplo, es el que estrenó Der Freischütz en, en Italia. Este hombre había sido el agente de Giuseppina, el agente y quizá algo más de Giuseppina Streponi, que luego años después sería la esposa de Verdi, y sería la Nariel que le encargaría a Verdi precisamente el Macbeth para el Teatro de la Pérgola, que es un teatro en el que estuvo él mucho tiempo. Entonces, eh, las, eh, bueno, los empresarios contrataban una compañía para toda la temporada, una compañía de cantantes para toda la temporada, y contrataban también los títulos con los compositores y sucede que esa temporada la temporada de carnaval que se llamaba que iba desde navidad hasta la cuaresma pues esa temporada había encargado entre otras una ópera bufa a un compositor cuyo nombre en este momento pues eh, se sigue eh, es desconocido se sigue sin haberlo averiguado y eh, ese encargo falló y entonces, claro, aprovechando que Donichetti estaba en Milán, supongo que probablemente cuando todavía estaban trabajando en el Hugo Conde de París, le encargó una ópera bufa precisamente para sustituir a la que previamente tenía a palabra de que luego no había podido salir adelante. Y entonces, esa ópera bufa escrita en un mes o muy poco más, pues va a ser precisamente el gran exitazo de Donichetti en el, en el terreno de, de lo bufo, ¿no? En fin. Eh, el caso es que la obra se estrenó, se estrenó con un enorme éxito el 12 de abril de 1832 y se le dieron 30 representaciones consecutivas, lo que es una cifra verdaderamente considerable para la época y teniendo en cuenta que Milán en aquel momento pues, debía andar por los 120.000, 130.000 habitantes. O sea, fue un éxito de verdadera consideración. El libretista del de Elisir de Amor es, ya lo hemos dicho, Felice Romani. Felice Romani era nueve años mayor que Donichetti. Y bueno, pues era eh, algo así como el más importante, o fue el más importante de los libretistas de la primera generación romántica. Este hombre había sido maestro, había sido periodista también, y luego fue libretista de plantilla del Teatro de la Escala. Y Felice Romani nos ha dejado pues, alrededor de 80 títulos y 80 libretos. Algunos han tenido tanto éxito, tanto éxito como una Francesca da Rimini, que se puso en música pues, del orden de 10 o 11 veces. Y luego es el autor de libretos de la categoría y de óperas de la categoría del de Aureliano en Palmira o el Turco en Italia de Rossini, de la Estraniera, de la Sonámbula y de la Norma de Bellini y de Donizetti en concreto, pues Ana Bolena, Hugo Conde de París, eh, Lucrecia Borgia, Parisina y por supuesto Lelysir de Amor. Incluso un libreto suyo más antiguo, que sería el que luego reutilizaría Verdi para la segunda de sus óperas, para un giorno di regno. Entonces, bueno, es un hombre que escribe con una gran elegancia en la versificación y además que tiene, y esto es muy, muy hermoso de él, una gran claridad expositiva desde el punto de vista narrativo en sus textos operísticos. Claro, como se disponía de muy poco tiempo y había que, que trabajar muy deprisa porque había que estrenar en los primeros días de, en los primeros días de abril, pues se fue a Rumanía por una obra, claro, un modelo francés, que era algo muy normal en la época, a por una obra francesa que era El filtro de, de Eugene Escribe, que le había puesto música el año anterior, la había estrenado el año anterior en la Ópera de París, eh, Daniel François Espritaubert, y que había sido un exitazo. Al parecer, el que le recomendó que fuese a por ese título fue el bajo, bueno, perdón, el barítono que luego estrenó el personaje de Belcore, que era el mismo que había estrenado el personaje correspondiente de la obra de Over, que se llama, el personaje se llama Ker y en la versión italiana se llama. Belcore. Sigue con muchísima fidelidad el libreto de Romani, el de la obra describe, de pero introduce diversas mejoras, como es una escritura eh, versificada mucho más, mucho más elegante, y sobre todo, pues prescindir de ciertos elementos secundarios y de darle pues, un, cierto, un cierto matiz, bueno, sentimental a la obra, que es quizá la mayor de sus bazas. Stendhal dice que el tema del filtro, la obra de Escribe, se basaba a su vez en un original italiano que se llamaba Il Filtro, de un tal Silvio Malaperta. Esto es uno de esos inventos de Stendhal, que era tan maravilloso escritor como verdaderamente inventivo, ¿verdad? Porque efectivamente existe esa obra de Silvio Malaparte, incluso hay una edición española muy antigua, pero si se lee, se nota que no tiene absolutamente nada que ver ese argumento con el argumento de la obra de Escribe y, por supuesto, con el de la ópera de, de Donichetti. En fin, la obra, ya digo, se estrenó el 12 de abril del 32. Fue un exitazo descomunal y en el 33 se dio en Barcelona y en Madrid, que son los primeros lugares que se dio fuera de Italia. Luego en el 34 en Lisboa y Berlín, en el 36 en Londres, en el 38 en Nueva York. Y bueno, mientras tanto la obra de Ober seguía con mucho éxito recorriendo los escenarios europeos. Y está documentado que en el año 36 en San Petersburgo se hizo una versión italiana, pero utilizando fragmentos de la música. De la de Scribe y de la de Donichetti, una especie de, de pasticho usando lo, lo que se entendía que era mejor de las respectivas obras. Incluso tuvo tal éxito que en el año 52, en el Teatro Rosín de Turín, se hizo una versión del, de, del Elisir de Amor, pero en dialecto piamontés, o sea, no ya en italiano, sino con ese localismo, con ese particularismo eh, singular. Naturalmente, con el tema de la rapidez con que se compuso, pues hay muchísimas anécdotas. Una famosa es que los censores no pudieron ver la obra cuando estaba ya compuesta, porque se estaba componiendo casi casi a la altura de los, de los ensayos. Y que entonces fueron al ensayo general, lo que se llamaba el, el, el ensayo con trajes, ¿verdad?, y fue allí donde vieron la obra, y bueno, afortunadamente pues la dejaron pasar y no hicieron ninguna, no pusieron ninguna objeción, que hubiera sido un tema verdaderamente grave. La esposa de, de Felice Romani, que se llamaba Emilia, Emilia eh, eh, Brasa, pues nos ha dejado un retrato muy particular de toda esta historia, de todo el proceso de composición, incluso cuenta anécdotas que bueno, pues quizá sean ciertas, como una muy divertida, de que estaba eh, Donichetti invitado a casa a comer a casa de los, de los padres de ella, o sea, de los, de los suegros y que llegó muy tarde porque por medio pasó por casa de felice romani a ver si tenía algo escrito y que entonces le acababa de, de, de eh, en romani de escribirlo de Quiedi a laura lusinguiera y esto le hizo mucha gracia a donichetti se sentó al piano y escribió el dúo allí mismo con lo cual claro, llegó muy retrasado a, a, a la invitación a cenar pero bueno lo compensó tocando luego ese dúo que acababa de componer en casa de, de, de felice romani la compañía, la compañía de que se disponía, la compañía de que se contrataba a principio de temporada, por pues los cuatro papeles principales fueron encarnados. Adina por Sabina Heinefetter, que era una cantante alemana. Y baptiste Genero fue el Nemorino. Giuseppe Fredschini fue el Dulcamara y Roy Bernard Abadí, que es el que al parecer hizo la recomendación de ir a por la obra de, de escribe, es el que hizo el personaje de Belcore. En una carta que le escribe Donichetti a su padre el día 24 de, de, de marzo, le dice que ya tiene la obra prácticamente acabada. Y entonces, eh, hablando del reparto, escribe lo siguiente, dice, «Solo el tenor es discreto, porque la prima donna tiene una bella voz, pero lo que canta lo sabrá ella». Y, y bueno, y le acaba diciendo «il bufo è canino». Que decir, claro, que un cantante es canino, que un cantante es perro, pues es lo peor que se puede decir de un cantante en la, en la lengua italiana. Eh, según la esposa de Romani, pues mm, hablando con Romani, dice que ella le ha oído a Donizetti decir lo siguiente, y decirle a su, a su marido, a Romani, tenemos una primadonna alemana, un tenor tartamudo, un bajo bufo con voz de chivo y un francés que es un desastre. Bueno, pues estas opiniones tan, tan radicales, algo bueno debían de tener los intérpretes cuando la obra tuvo el éxito que tuvo, que alguna parte, digo yo, que los intérpretes tendrían en, en, semejante, en semejante estado de cosas. En fin, el hecho es que la obra entre, está documentada que entre los años 38 y 48 fue la obra que más éxito tuvo en Italia y la que se representó, pero vamos, más veces. Y desde luego ha sido una de, una de las obras más representadas, no ya en Italia, fuera de, fuera de Italia, pues eso prácticamente desde su estreno. Es un éxito que nunca ha, nunca ha descendido de, de popularidad. Por otra parte, pues bien bien merecida. William Asbrook, que es el gran estudioso de Donizetti, pues nos da una clave que evidentemente es muy, muy certera, diciendo que... En su opinión, parte del éxito viene de la capacidad que Donichetti, y el libretista, claro, han tenido de que la obra no sea simplemente una ópera bufa, sino introducir en ella pues, un elemento de naturaleza melancólica, de naturaleza sentimental. Si fuera una película, nosotros hoy diríamos que es una palabra que está muy, de, muy, muy una expresión que está muy en uso, ¿verdad?, que es una comedia sentimental es una comedia pues de tipo romántico y efectivamente ahí están los personajes de Adina y de Nemorino por una parte, pero por otro están los bufos que son los dos hombres, el Dulcamara y el, y el Belcore, que son claro, el lado grotesco de la obra. Y entonces ese, ese, ese equilibrio entre lo bufo y lo sentimental es, y esa oposición también, pues es precisamente lo que le da a la obra pues ese, ese matiz, ese encanto que tiene que es verdaderamente considerable, ¿no? En fin… De hecho, eh, la, la romanza de tenor, que es una de las más famosas de toda la historia de la ópera, en el segundo acto, famosa, la famosa eh, Furtiva Lágrima que canta, que canta Nemorino, esto tiene mucha gracia porque era una romanza que al parecer Donichetti tenía ya compuesta de antes. Y se, empe, como iban tan deprisa, se empeñó en introducirla en la partitura, de, en la partitura del Elixir, el y cosa que hizo muy en contra del deseo de Felicia Romani, que también, según su mujer, llegó a decir las siguientes palabras, hablando de Nemorino cantando ese, esa romanza, ¿no? ¿Pero qué hace este patán entrando en escena y gimoteando patéticamente cuando todo debe ser festivo y alegre? En fin, el caso es que ahí Donizetti demostró tener muy buen ojo, porque son precisamente esos aspectos sentimentales de la obra... Este, pero también el Prendi, Permese y Libero, que canta Adina luego en, el, en ese mismo acto a continuación, y algunos otros momentos, como en el, la el Dina Credimi, que dice, que dice eh, Nemorino en Fa menor en, el, en la primera parte de la obra, pues son lo que le, los que le dan ese lado sentimental que es indiscutiblemente pues uno de los grandes encantos. También Asbruca ha señalado muy bien que Donichetti aquí... Tiene la grandísima habilidad de dar un perfil melódico particular para cada personaje que los define. El caso de Dulcamara, que es sobre todo el típico bajo declamante, es casi sobre una nota y que bueno esa verborrea que tiene ese personaje, pues está maravillosamente expresada. El lado eh, sensual y al mismo tiempo bueno pues coqueto y, y sentimental que tiene y tierno que tiene Adina, también está maravillosamente bien expresado en sus solos. Lo mismo sucede pues en el caso de del, del belcore, ¿verdad?, con su jactancia, con esa música medio de marcha militar que le precede y, por supuesto, el lado absolutamente romántico, ¿verdad?, de, de Nemorino. En fin, otro encanto de la obra es ese tono, digamos, realista, porque el hecho es que la manera en cómo se nos presenta en escena eh, el personaje de Adina es leyendo la leyenda del filtro de amor de Tristán, que luego, claro, años más tarde, pues va a dar lugar a una ópera ...monumental, ¿no? Y claro, ese filtro de amor resulta que luego a lo largo del desarrollo de la obra... ...va a ser una botella de vino de Burdeos, o sea, que es que hay un lado ahí realista, humorístico... ...pues que es, le da muchísimo encanto. Y aparte está también el tema formal, quiero decir que la... la Toda la larga secuencia de presentación es un bloque único, que está primero una romanza de Nemorino, otra pequeña romanza de, de Adina, luego la aparición de Belcore, y todo eso va precedido, eh, escandido y concluido por intervenciones corales. El coro tiene un papel muy importante en esta obra. Y entonces. Todo ese bloque explosivo es un bloque único, no son piezas sueltas. Y claro, ahí Donizetti está recogiendo el testigo del Rossini, pero del Rossini serio, ¿eh? del Rossini serio, pero naturalmente pasado por el tamiz del Bufo, pero desde una óptica pues, muy particular. En definitiva, el gran encanto de, 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 de esta ópera del Elixir de Amor, pues es de que tomando como toma Rossini y sin transgredir el código del Bufo lo convierte en otra cosa, pero en otra cosa que al mismo tiempo conserva pues toda la gracia y sobre todo toda la frescura y toda la lozanía de ese melodismo, pues, tan característicamente italiano. La producción que se ve en esta ocasión en el teatro es producción coproducción de este propio teatro con el Palau de las Artes de Valencia y se va a ver o se ha visto ya también en Palermo, en Graz, en Bruselas y en otras ciudades europeas.